Portando, señor. Accediendo a la red Oracle. Comenzaré a correr diagnóstico. Listo. Nuestra descarga ya está completa, señor. Estamos en línea y listos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos de Lucha Libre entre nosotros? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén ustedes haciendo el favor de observarnos. Sean todos ustedes bienvenidos a este día de Lucha Libre en Lucha Libre UPM. Vamos a dar inicio con una primera lucha que va a ser en mano a mano. Estén al pendientes que en este momento comenzamos. Comenzamos, amigos de Lucha Libre entre nosotros, con esta contienda a una sola caída sin límite de tiempo. Les damos la más cordial de las bienvenidas, antes que nada, a Lucha Libre entre nosotros, con Lucha Libre Ulpem, esta ya bonita costumbre de los domingos en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos, para iniciar la batalla, la toma entre Tiburón y Megalodón, dos jóvenes gladiadores toluqueños que han venido a lo largo de el tiempo pues demostrando que tienen con qué. Y ahí vemos al Tiburón con esa toma a la rodilla, castigando la pierna, y se duele el Megalodón, es bravo este Tiburón, porque estamos viendo lo que es la llave y la contrallave, que más bien ahorita el que está castigando es el Megalodón, castigando con todo y pues yéndose a lastimar las extremidades inferiores. Bien, se miran, se retan, recorren el encordado, la lona de 6x6. Vemos la patada al estómago, la evolución de Tiburón, y se le venía encima para plancharlo con la planchita. De nuevo, repite la dosis, viene el lance ahí con esa alita de parte de Megalodón. Muy ágiles ambos gladiadores, dando muestra del por qué pues ya llevan año y medio, casi dos años en Lucha Libre Ulpem. Qué buenas evoluciones ahí vemos, y eso, esto es la lucha efectiva, la lucha que gusta a la gente, la lucha de la vieja escuela. Ahí vemos el raquetazo. Vamos a guardar silencio. Ahí está el raquetazo por parte de Megalodón. Se pone respondón Tiburón. Viene el juego de cuerdas que detiene ahí Megalodón con esa patada a la Filomena. Ahí viene con esa cargada. Va a aplicar un Cristo, o intentaba un Cristo Megalodón, pero termina siendo pues un castigo hacia el rostro en esa lona de el Halcón Galáctico. Ahí vamos, el taco con cabezazo que aplica Megalodón. Está haciendo una lucha inteligente el joven. Más bien los dos jóvenes toluqueños, dando gran contienda. Tenemos y el cómo también de forma burlona, de forma ahí que castiga también Megalodón al Tiburón, la pasada tipo bandera que hace Megalodón, y está pues castigando, yéndose a lo que es el castigo, la lucha recia, la lucha efectiva, castigando espalda y también cuello para mermar al contrario lo que está haciendo el día de hoy Megalodón. Estamos viendo una contienda muy interesante. Ahí todavía Megalodón encarando a la gente y pues
el grito del público en apoyo al del bando técnico, el castigo de Megalodon. Ahora viene, va, se lo va a llevar, parece, con una banderita así. Ahí lo vemos, el castigo con ese suplex, complementando la banderita con el suplex. Y ahí Tiburón, que se queja, que le dice a Mr. Cirilo que pues no contribuye al castigo, que de por sí ya está sufriendo el joven técnico. Ahí va Tiburón al rebote en cuerdas, el doble lazo, y el referee que apoya al Megalodon. El grito de la gente recriminándole también al Rudo y al referee. Ahí vemos las acciones, que están bastante, bastante interesantes, y la gente metida en lo suyo, que pues es el apoyo a cualquiera de los dos gladiadores, porque también Megalodon tiene sus fans. Ahí vemos cómo lo lleva de lado a lado, de esquina a esquina, de frontera a frontera, con el castigo, el codazo en el rostro. Ahí está el castigo para el Tiburón, pues abarcando prácticamente, cortando la circulación, castigando cuello, y ahí refuerza, ahora girando el rostro del Tiburón. Esto que estamos viendo pues es un castigo para mermar lo que pudiera ser en algún momento el Tiburón. En el pisotón, la patada por parte de Megalodon, que sigue castigando y está dejando en muy, pero muy malas condiciones al joven toluqueño. Ahora ahí viene Megalodon con el castigo, que toma carrera, la patada doble sobre el rostro para Tiburón, que no está sintiendo lo duro sino lo tupido de la lucha. Ahí vemos a Tiburón, que sigue sufriendo, el público se mete con ambos gladiadores. Ahí vemos el castigo con hacia pues las joyas de la familia, como se diría. Están dándole, pero sí con todo, a Tiburón, y está sufriendo la lucha. Está sufriendo y bastante esta contienda. No sabe ni por dónde podría haber respuesta de parte del técnico. Y ahí viene, justo cuando les estaba diciendo esto, Tiburón, que rebota en cuerdas y viene con esas patadas. Ahora toma de la cabeza al luchador Rudo, las patadas dobles sobre la espalda, castigando a Megalodon. Y la gente que se comienza a enganchar cada vez más en la contienda, dándole el apoyo total a el técnico. Ahí viene de nuevo el Tiburón con el codazo sobre el rostro, lo deja en malas condiciones. Vamos a ver, porque esta rivalidad podría terminar en un duelo de apuestas. Ahí vemos la patada doble castigando a Megalodon. Sobre el rostro, las patadas que aplica el Tiburón. Muy buenas luchas las que nos han regalado estos gladiadores jóvenes a lo largo de estos, de este casi año y medio que llevan como luchadores activos. Desde que debutaron no han parado y han dado grandes, grandes contiendas. Ahí vemos a Megalodon y también el referee, que pues pone de su parte. Ahí viene el rebote en cuerdas por parte de Megalodon, el lazo que intentaba el Tiburón, que falla, y el taco por parte de Megalodon, que recibe los gritos de apoyo el Rudo y los cabezazos también, para aplacar un poco los embates que venía dando
para la reacción del megalodón, del tiburón, perdón. Ahí tenemos los castigos que estamos viendo ahí sobre la lona. Eso es lo importante, que la lucha sea efectiva, que sea sobre la lona, que haya castigos, que se den, pero que todo sea dentro del encordado. Ahí vemos la cargada tipo bombero con ese azotón que termina aplicando el rudo megalodón, que viene a la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer? La gente que le grita que no lo haga, que para qué se sube. Ahí viene porque va a volar con ese centrón que aplica. Uno, dos solamente. Y tiburón que se alcanza a zafar, y la gente que apoya a Megalodón. Vamos a ver en qué termina esta contienda. Está muy pareja. Los dos se han dado, los dos se han castigado. Ahí vemos a Megalodón con la patada a la humanidad de tiburón. La gente pide lucha, la gente pide emociones, la gente pide castigos. Y sabemos que la gente es conocedora. La mayoría de la gente que viene ya conoce a todos estos gladiadores, ya conoce a los luchadores de Ulpem. Ya 2 años, casi tres, más bien 3 y media desde el regreso de Lucha Libre Ulpem. Y ahí vemos a Megalodón, que pues todavía le da chance de que respire al tiburón, para ver si en algún momento llega a haber una respuesta por parte del luchador técnico. No sé, castigo al brazo ahí sobre la cuerda, con apoyo del referee y también con apoyo de la cuerda, que castigan a el luchador técnico, que ya está muy mermado, que no está sintiendo lo duro sino lo tupido, que no le vemos capacidad de reacción tras esa pequeña, pero muy pequeña reacción que tuvo hace unos momentos. Ahora vemos a Megalodón castigando la pierna, el muslo de el tiburón. Vamos a ver el raquetazo por parte de Megalodón. Otra vez el raquetazo, y ahí está un poco más fuerte y se escuchó con más fuerza. Está sufriendo, como les comentaba, tiburón. El rebote en cuerdas, el espaldazo al pecho directito sobre tiburón, que se queja y se duele. Ahora la gente pide que Megalodón ya rinda, ya acaba esta contienda. Estamos viendo a Megalodón que lo lleva al rebote en cuerdas, viene de regreso la patada doble sobre Megalodón. Podría haber una reacción técnica, pero hay que ver también si Megalodón lo permite. Tiburón que al parecer pues está reaccionando. Ahí vemos el castigo con esa vuelta a la patada a la espalda una vez más. Y vamos a ver ahora lo que puede hacer el tiburón. El grito de arriba a los técnicos y anima a la gente. Viene ahora tiburón que lo lleva al juego de cuerdas. La pasada por alto. Y ahí ahora Megalodón, que es el que comienza a sufrir en estos instantes de la lucha, con la patada por parte del tiburón. Estamos viendo una contienda bastante, bastante buena. Por momentos pues un poquito trabada, pero por la rudeza una vez más de Megalodón, que detiene ahí el pase que venía haciendo tiburón, el castigo a la espalda. Ahora castigo a la garganta con esa pisada que está aplicando Megalodón. Ah, pide ahí cuerdas para que rompa el castigo el referee, que interviene para
quitar la pierna de la bot, de la cuerda, y pues no vemos que Megalodón quiera terminar esta contienda. Él sigue castigando la pasada, el rebote, el resorte que utiliza Tiburón, el lazo que intenta Megalodón, pero se lo llevan con unas tijeras y podría ahora sí venir la reacción del Tiburón. Ahí viene de nuevo. No, se lo lleva con una alita después de esa ruleta que termina haciendo la gente que se anima y pide otra, pero frenan el intento de reacción de parte del Tiburón. La gente que le da el apoyo total a Tiburón. El castigo al rostro, como lo hace Tiburón. Y lo vimos en la presentación con una cadena. ¡Ya la va a utilizar! Y le dio, no solo en una, sino en las dos piernas. Y ahora va a castigar el cuello con este artefacto que trae esta tarde. Y con el apoyo también del referí. El Tiburón que se queja, que pide paz. Ahí vemos el castigo también. Y el Megalodón que se comienza a meter con la gente. Los gritos de apoyo para el Tiburón. Estamos teniendo una lucha que está siendo interesante. Que la gente se está enganchando de a poco, porque tenemos una gran lucha estelar. No lo olviden, máscaras y cabelleras. Ahí vemos esa Frankensteiner aplicada por parte de Tiburón. Equivocación del técnico que se termina llevando al referee. Vamos a ver qué foul. Se fue a la fácil, pero le quedó de frente al referee. Que pregunta si gana Megalodón. No, señoras y señores, la victoria es de Tiburón, y así termina esta contienda. Ganador de esta contienda, Tiburón. Ahí tenemos el resultado. Tiburón sufrió, pero ahí está, se lleva la victoria mientras Megalodón lo sigue castigando a la muy mala, y le quitó también la máscara. Ahí vemos a Tiburón sobre el encordado. Y pues continuamos, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, con esta gran función de Lucha Libre Ulpema. Vamos a la segunda contienda. Por el bando rudo clarinete, por el bando técnico Blackfly, comenzamos. Pues comenzamos la segunda lucha de la tarde. Tenemos un match encadenado, señoras y señores, nos han sorprendido, y vaya manera, ese hombre o esa fémina que ustedes ven ahí de rosa es nada más y nada menos que el continuador de la leyenda del Cariñoso. Y ahí lo vemos, ya van a amarrar a Blackfly, y viene de seco, nada más y nada menos que del clarinete. Señoras y señores, la verdad es que hasta a mí me sorprendió cuando me dijeron que venía el Cariñoso Junior. Ahí vemos a Clarinete con todo sobre Blackfly, y le apoya ahora este que es el Cariñoso. Y la gente, señoras y señores, que comienza a meterse con el Cariñoso Junior. Ahí, para que lo puedan observar ustedes mejor, los castigos
de Cariñosa y Clarinete. Lo que vamos a ver próximamente, ya se prendió la gente del halcón. Esto es lo que extrañábamos, ya la máscara rota de Black Fly. Y vamos el castigo. Y ya se va a salir el Cariñoso Junior. Llegó a calentar la contienda al Cariñoso y a la gente. Recordamos a su padre en la Arena Toluca. Lo recordamos con Ultem aquí en el gimnasio. Recordamos todavía aquella lucha de máscara contra cabellera en contra del profesor Estrella 2000. Y ahí vemos a Cariñoso pidiendo, pues no precisamente apoyo de parte de la gente, sino mentadas, porque dice que si no, no le sabe. No, señoras y señores. Ahí vemos a Clarinete con esa embestida para Black Fly. Mayor tonelaje y pues tal vez mayor experiencia también por parte de Clarinete. Ahí tenemos castigo y apoyado por parte de el Cariñoso Junior, raspando con la suela de la bota la frente de Black Fly, que está sufriendo esta contienda, está sufriéndola y en serio. Ahí vemos a Cariñoso Junior, que es un luchador de corte exótico, así se presenta esta tarde. Es la primera vez que lo tenemos en el gimnasio Halcón Galáctico, como les decía, recordando a su señor padre, dando grandes batallas en la Arena Toluca, dando grandes contiendas también aquí en el gimnasio, en contra de pues rivales tradicionales. Y ahí vemos lo que dice...